El virtual ganador de las elecciones en México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió la mañana de este miércoles con el actual presidente del país, Enrique Peña Nieto, en Palacio Nacional. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, quien se ha proclamado como el presidente electo de este país, acudió a dicha cita con el mandatario por primera vez, luego de haber participado en la contienda contra este, quien fuera el abanderado priista para las elecciones del 2012. Tras el encuentro, que duró más de 2 horas, López Obrador ofreció una conferencia de prensa donde señaló que habló con el presidente sobre varios temas como el nuevo aeropuerto, la reforma energética, el presupuesto 2019 y seguridad pública, calificando la plática como cordial y amistosa, así como importante para lograr una transición ordenada, pacífica y sin sobresaltos. Cabe señalar que mandatarios como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, así como dirigentes de países como Rusia, Argentina, El Salvador, Colombia, Bolivia, Venezuela, Cuba y Perú, entre varios más, han externado públicamente su felicitación a Andrés Manuel López Obrador por su triunfo en el pasado proceso electoral en México. Para Plataformas Digitales, Iris and James.